Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y ahora no solamente en el mundo católico, sino que vamos a comparar nuestras Biblias de nuestra iglesia con Biblias protestantes, con Biblias de los Testigos de Jehová, de los mormones, ortodoxas, judías, etc. Para que así podamos ver la enorme variedad de escrituras que existen. Chao, chao, que estén todos ustedes muy bien y que Dios les bendiga. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hacer la revisión de una Biblia de nuestros hermanos separados, que es la Biblia Reina Valera Revisada, la Santa Biblia Reina Valera Revisada, que se realizó en el año 1977 por Editorial Clie. Editorial Clie es una editorial española que realizó la propia revisión de la Biblia Reina Valera 1960, y la característica principal que posee esta revisión de la Biblia Reina Valera es que utiliza los últimos descubrimientos, los textos o manuscritos más antiguos. Pero a diferencia, por ejemplo, de otras versiones protestantes o revisiones católicas en donde se excluye el texto, aquí sí están incluidos en la Biblia. Esa es la diferencia, hermanos. Están incluidos, pero dentro de un corchete, y a pie de página aparece dice que no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Esa es la diferencia que tiene esta Biblia Reina Valera, que tiene una revisión basada en el texto crítico, pero no elimina el texto del texto recibido. Bien. Recordemos, hermanos, que entendemos por textos recibidos aquellos manuscritos que se encontraban disponibles en idioma griego durante la Edad Media, final de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna. Entonces, esos manuscritos, que eran pocos en realidad a finales de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna, fueron la base de la cual surgieron las principales Biblias protestantes. Bien, llámese esto la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, también el Nuevo Testamento de Tyndale en Inglaterra, la Biblia de Lutero, la Biblia Germánica, que también son Biblias alemanas, que se basaban entonces en el texto recibido. Bien, se basaban en el texto recibido. La misma Biblia de John Wycliffe también se basaba en el texto recibido. Y de allí surgió, por lo menos en inglés, la icónica Biblia King James, que se basó de la Great Bible, que es una revisión de la Biblia de Ginebra o Ginebra. Bien, bien, pero después más adelante voy a mostrar todas estas Biblias porque las tengo en mi poder, hermanos. Bien, pero ahora nos vamos a hablar exclusivamente de la Biblia Reina Valera Revisada, la cual tiene la inspiración del texto recibido, pero se distingue el texto crítico porque aquellos textos que no se encuentran en los manuscritos más antiguos, porque el texto crítico son los manuscritos más antiguos que se han encontrado desde el punto de vista arqueológico, están encerrados en un corchete. Y lo vamos a ver en algunos versículos que tengo aquí ya listos para mostrárselo. Entonces voy a mostrar esta Biblia, la Biblia Reina Valera Revisada, 1977. Bien, aquí podemos ver el material. Es una Biblia bastante bonita, bien, que posee texto íntegro de la Reina Valera Revisada. Aquí ustedes pueden ver que la Reina Valera Revisada, esta Biblia de tamaño manual, bien, tiene una letra comfort print tamaño 12. Tiene la tabla de pesos y medidas, tiene un plan de lectura, tiene una página de presentación y las palabras de Jesús en esta Biblia aparecen en rojo.
Entonces ya sabemos que la Biblia Reina Valera revisada es una revisión de la Biblia Reina 1960, de la Reina Valera 1960. ¿Bien? ¿Qué hizo? En este caso, la editorial Clie, que es de España. ¿Bien? La editorial Clie. Entonces aquí está la hoja de bienvenida. Después dice Reina Valera revisada, Santa Biblia, letra grande, tamaño manual, Reina Valera revisada. Esta Biblia en este caso no es publicada por la editorial Clie, sino que es una Biblia publicada por el grupo Nelson. Recordemos que el grupo Nelson es una editorial protestante. Bien, hermanos, entonces si usted tiene esta Biblia en su casa y usted es católico y tiene la Biblia Reina Valera revisada, ya sabe que es una Biblia protestante que no es católica. Bien, acá usted puede ver el índice, la tabla de contenidos, en donde, como toda Biblia protestante, tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, no tiene los 7 libros deuterocanónicos, y tiene 27 libros en el Nuevo Testamento, lo cual da un total de 66 libros, como toda buena Biblia protestante. Bien, entonces aquí habla del prefacio de la Reina Valera revisada, habla de que proviene de la Biblia del Oso, ¿cierto? Y de la Biblia del Cántaro, y ahí aparece la primera Reina Valera, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y aquí habla de la Biblia Reina Valera revisada. Entonces dice, en la década de los años 70, Editorial Clie convocó a un comité de eruditos para revisar el texto castellano de la Biblia de Reina en su versión original de 1569, cotejándola con los mejores manuscritos disponibles en ese entonces. Esta labor fue facilitada enormemente por la excelente edición facsímil hecha por el doctor José Flores en ocasión del cuarto centenario de la primera edición. Estudiando las diversas revisiones y cotejándolas con otras traducciones, se han encontrado más de 468 ediciones o traducciones parciales de la Biblia hechas en el siglo XVI y que están emparentadas de alguna manera con la primera edición de la Biblia de Reina, por haber nacido en ese mismo siglo. Esta comparación es muy útil para entender la dinámica de la traducción de Reina y Valera. Entonces aquí aprendemos un poco de historia. La presente revisión, publicada por primera vez en 1977, ha sido realizada respetando siempre el texto base de Reina y de acuerdo con las normas que rigen el castellano vivo de nuestros días. Se ha conservado su fondo, así como la belleza y cadencia de su forma castellana, certificando solo las palabras arcaicas y la forma de desuso en pos de la claridad del lenguaje actual. Entonces, hermano, aquí dice que las palabras que son muy antiguas o arcaicas la han cambiado por palabras más modernas. Y aquí habla del hallazgo de los manuscritos más antiguos, como se lo dije en el preámbulo. La versión original de Cassiodoro utiliza el texto Receptus, ¿cierto? Gracias a los excelentes descubrimientos de los lingüistas, contamos hoy con óptimas ediciones de la Biblia en los idiomas originales y traducciones en diversas lenguas modernas, cuyos criterios fueron tomados en cuenta para esta revisión. Los revisores optaron por señalar entre corchetes, ahí aparece, hermanos, entre corchetes, todas aquellas palabras o porciones que no son respaldadas por los códices de mayor autoridad, pero sin suprimirlos del texto mismo de la Biblia Reina Valera. Por esa razón, a pesar de que esta Biblia utiliza el texto trítico, es decir, los manuscritos más antiguos, hermanos, que se han descubierto hasta ahora, no elimina el texto, los textos heredados del texto recibido. Bien, eso aparece entre corchetes. En cambio, si usted utiliza una Biblia, otra Biblia protestante o alguna Biblia católica, simplemente se omiten porque no aparecen o no son parte de los manuscritos más antiguos. Todo cambio se introdujo, pues, teniendo presente los textos hebreo y griego en ediciones aceptadas universalmente por eruditos de las distintas escuelas exegéticas y teológicas. Bien sabido es que hasta nosotros nos han llegado originales de los sagrados libros. No han llegado, perdón, los originales, eso se sabe. Pero sí podemos utilizar copias que provienen de los primeros siglos del cristianismo. En la época de Casiodoro de Reina, los estudios del texto bíblico estaban apenas en sus comienzos, y muchas de las excelentes ediciones utilizadas hoy día son producto precisamente del interés despertado por la Reforma para conocer el texto preciso y exacto de la Biblia. Ya los judíos y los copistas antiguos habían establecido reglas precisas para la transmisión del texto,
de los humanistas del Renacimiento empezaron a volver a ellas para el estudio y la restauración del texto clásico antiguo. Los reformadores las aplicaron al texto bíblico. Hoy en día existen muchos bien dotados de personal especializado para la investigación y publicación de este material. Todas las iglesias cristianas y diversas sociedades bíblicas recurren a estos centros para conseguir los textos que usan en sus ediciones científicas para las universidades y seminarios. Una de las mejores ediciones disponibles a finales de los años 70 fue la Biblia hebraica de Kittel para el Antiguo Testamento, predecesora de la Biblia hebraica Stuttgartensia, utilizada ampliamente por los traductores y estudiosos contemporáneos de la Biblia. Bien, entonces hermanos, acá habla entonces que esta traducción se basa en los manuscritos más antiguos basados en el texto trítico, bien, pero que no elimina el texto, a pesar de que no se encuentran los manuscritos más antiguos, sino que los coloca en un corchete para poder explicar que provienen de para que las personas que estén acostumbradas a la lectura del texto Receptus puedan seguir leyendo aquellos versículos. Bien, hermanos. Bien, ahora como siempre vamos a hacer lectura de distintos textos bíblicos para ver cómo se hizo la revisión de esta Biblia Reina Valera revisada de 1977, donde participó un destacado profesor lingüista que trabajaba con la editorial Tri de España, quien es el doctor Francisco Lacueva, muy conocido en el mundo protestante. Bien, Génesis 1 dice así: relato de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces aquí conserva la bella prosa de Casiodoro de Reina. Bien, si usted se puede dar cuenta. Esta Biblia tiene una hoja en papel blanco de excelente calidad. El texto bíblico está en dos columnas y, como ya les dije, la letra de tamaño 12 en formato comfort print. Bien, es un formato bien adecuado para hacer lectura del texto bíblico. Como no es una Biblia de estudio, no tiene introducciones y no tiene nada a pie de página. Hay varias Biblias de estudio que utilizan la Biblia Reina Valera Revisada de 1977 como base. Dentro del mundo protestante, principalmente publicaciones editadas por editorial, valga la redundancia, por la editorial CLIE de España, que es una editorial protestante. Recuerde eso, hermano, no es católica. Bien, después si hacemos lectura del texto de Génesis 2:4, aquí dice: así tuvieron origen los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, si usted se fija, aquí utiliza el nombre Jehová, siguiendo la tradición de la tradición de la Biblia del Oso y Casiodoro de Reina, que utiliza el nombre Jehová. Si nosotros revisamos Biblias Reina Valera más modernas, como la Biblia Reina Valera contemporánea, la Biblia Reina Valera actualizada del año 2015, y la Biblia Reina Valera 2020, ya dejaron de utilizar el nombre Jehová y utilizan el Señor. Bien. Bien, continuamos avanzando y nos vamos a dirigir al libro de Salmos para hacer lectura de Salmo 1:1. Entonces vamos a hacer lectura de Salmo 1:1. Que dice así, aquí está el libro de los Salmos, dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos conduce a la perdición. El hermoso texto. Ahora vamos a avanzar al Salmo 23, que dice así. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No sé que usted se da cuenta que el nombre Jehová perdura en esta Biblia Reina Valera revisada del año 1977. Ahora vamos al Salmo 91, que dice así. El que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la retribución de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá ningún mal, y ninguna plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Se fija? No hay mucha diferencia con la Biblia tradicional 1960 y se puede percibir la prosa hermosa de Casiodoro de Reina aún en esta Biblia, ¿bien? Sobre todo porque tiene su herencia. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Como ya les dije, todo lo que dice Jesús está en letra de color rojo, ¿bien? No mencioné que el borde está en dorado, ¿se fija? Es una Biblia bastante bonita, en dorado. Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer Mateo 5, que son las bienaventuranzas, que dice así. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacientes, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros.
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, hermanos, si usted ya lo pudo percibir, esta Biblia, al igual que sus antecesoras, utiliza un español peninsular, porque obviamente fue traducida ya, fue revisada ya en España. Bien, no tiene un español latinoamericano. Ahora vamos a terminar con el texto de Lucas 1, antes de poder hacer la muestra de aquellos textos que están en corchete, como lo dije al inicio. Bien, entonces vamos a leer el libro de Juan. Santo Evangelio según San Juan. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Estaba en el mundo, y el mundo no, el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino lo que era suyo, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermoso texto, traducido aquí, revisado, perdón, del libro de San Juan. Y ahora vamos a ver, hermanos, aquellos textos que no, algunos textos, no todos, para que usted se haga una idea. Aquí justamente estamos en el libro de San Marcos, donde aparecen varios textos que no están en los manuscritos más antiguos. Bien, por ejemplo, acá tenemos el siguiente. Por ejemplo, en Marcos 9, capítulo 29, bien, dice así. Mire, Marcos 9:29 dice: Él les dijo: Esta clase no puede salir con nada sino con oración. Y aparece en paréntesis la palabra y ayuno. ¿Y por qué aparece en paréntesis? Porque en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra ayuno, cosa que sí aparece en el texto Receptus de la Edad Media. O sea, aquí en esta Biblia, en vez de sacar ese texto, porque en otra Biblia usted no lo va a encontrar, aquí dice, los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos. Bien, si avanzamos un poquitito aquí más, en el 944, ejemplo aquí en el 944, dice, donde su gusano no se muere y el fuego no se apaga. Entonces aquí, si usted se fija el 44, en otras Biblias usted no lo va a encontrar, va a parecer omitido, pero aquí no lo borra por lo que acabo de decir. Y aquí dice, los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos. Y en el 46 ocurre lo mismo, mire, 46, aparece entre corchetes. Se fija porque aparece el texto recibido y no aparece el texto crítico. Entonces dice, donde su gusano no se muere y el fuego no se apaga. Entonces las personas que son devotas o son tradicionalistas o grupos protestantes que son más fundamentalistas y solamente aceptan lo que dice el texto Receptus y no quieren nada con el texto crítico, con esta Biblia van a estar conformes porque no omite ningún versículo, pero sí lo explica abajo. Bien, en Marcos 17 ocurre lo mismo. Bien, en Marcos 17. Entonces, por ejemplo, acá dice: Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre. Y en paréntesis dice, y se unirá a su mujer. Eso está entre corchetes, ya se lo dije, porque no aparece en los manuscritos más antiguos y solamente aparece en el texto Receptus. Y acá en Marcos 7:21 ocurre lo mismo. Jesús le miró y sintió afecto por él y le dijo, una cosa te falta,
anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y en paréntesis dice, tomando tu cruz. Ven y sígueme, y en paréntesis, tomando tu cruz. Eso está entre corchete porque tampoco está en los manuscritos más antiguos. En Marcos 13:14 es lo mismo. Marcos 13:14. Dice así. Pero cuando veáis la abominación de la desolación, de que habló el profeta Daniel, erigida donde no se debe, el que está leyendo que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acá lo que no aparece en los textos o manuscritos más antiguos es lo que está entre corchetes, no lo que está en paréntesis. Es decir, donde dice, de que habló el profeta Daniel. De que habló el profeta Daniel. Bien. Y el más clásico de los clásicos es la coma juanina. La coma juanina también aparece en paréntesis porque no se encuentran los manuscritos más antiguos. Bien. Primera de Juan 5:6-7. Perdón, 5:7. Entonces dice, aquí estamos en 1 de Juan, capítulo 5, y aquí vamos a ver el versículo 7. Entonces, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, si usted se da cuenta, está entre corchete, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, no aparecen los manuscritos más antiguos. Y aquí donde dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, eso tampoco está en los manuscritos más antiguos. Bien, y aquí aparece a pie de página. Entonces aquí aparece que la coma juanina no está en los manuscritos más antiguos. Entonces, luego de ver aquellos textos que estaban entre corchetes, vamos a ver qué es lo que hay al finalizar en esta Biblia. Bien, hay un plan de salvación, protestante obviamente. Después habla tabla de pesos y medidas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y finalmente termina con unos mapas a todo color que son bellamente ilustrados. Bien, aquí usted puede ver los mapas a todo color. Si usted se fija, son bastante llamativos y explicativos, que es lo principal. Bien. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de la Biblia Reina Valera revisada, como usted lo puede ver aquí. La Biblia Reina Valera revisada, que es una Biblia de origen protestante. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y ahora no solamente el mundo católico, sino que también vamos a ver Biblia de nuestros hermanos separados, Biblias protestantes, Biblias evangélicas, Biblias de los testigos de Jehová, de los mormones, de los judíos, judíos mesiánicos y de los ortodoxos. ¿Bien? Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María Siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, hermanos, y que estén todos ustedes muy bien.